Muy bien, video número 860 del curso de Python. Seguimos adelante. Entonces, ya los cambios están en el repositorio remoto, las funciones que creamos en el video anterior. Realizamos una prueba para extraer contenido. El paso a seguir es crear un archivo CSV a partir de este contenido extraído de una tabla. Entonces, ¿cómo le hacemos aquí? Hagamos una prueba, escribamos aquí crear CSV, entonces el contenido y pasamos el nombre del archivo. Esto es relativamente fácil, necesitamos trabajar con el módulo CSV de Python o directamente utilizar la función open y escribir el contenido como un archivo de texto. Podemos buscar en el mismo ChatGPT una función que diga: tengo una matriz fila de filas con contenido para escribir en un archivo CSV. ¿Cuál es la mejor manera de lograrlo usando Python? Sí, ahí nos hablan de la biblioteca de la librería CSV. Entonces, ahí están los datos, es lo que se quiere escribir en el CSV. Bien. Entonces, básicamente es utilizar este mecanismo. Voy a copiar lo que tenemos ahí en pantalla. Esa parte del código, regresamos a Visual Studio, reemplazamos. A ver, este es el nombre del archivo. Nombre, archivo. Necesitamos importar el módulo CSV. Ok. Data. Data vendría a ser contenido. Ya está. Un commit que diga aquí: escritura del contenido en un archivo CSV. Bien, entonces podemos probar aquí. Crear CSV. Entonces, ejecutamos nuevamente el script python.py y tenemos, a ver, en este commit, ya. Aquí está el archivo CSV recién creado. Es este. ¿Vale? Lo podemos abrir. Y ahí está el contenido CSV. Supremamente práctico. Muy práctico. Un cómic que diga. Que diga. Almacenamiento. Correcto, de un archivo CSV. Tenemos básicamente la lógica de la aplicación para empezar a escribir la interfaz gráfica. Quiero mirar algo antes de continuar. Esta fuente está muy grande, voy a dejarla en 19, a ver cómo se ve. Sí, mejor. Ok. Cambio tamaño de la fuente. Listo. Estos cambios los dejamos ya guardados en el repositorio remoto. No hagan caso si aparece algún error. Listo. Todo está en la web. Si yo presiono aquí Control R, vamos al repositorio como tal.
Por aquí tiene que aparecer parte 19. Por aquí el archivo main. Y ahí encontramos todas las funciones, importaciones y pruebas que hemos efectuado hasta el momento, para que ustedes puedan acceder directamente al código. El enlace de este repositorio está en la descripción del video, aquí en YouTube. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos pensar en la construcción de la interfaz gráfica de usuario. Por aquí tenemos el mockup. Voy a abrirlo. Tenemos la funcionalidad, la lógica de la aplicación para extraer ese contenido. El paso a seguir es construir una interfaz gráfica que quede organizada, digamos, de forma aproximada a este mockup. Es nuestro objetivo. Entonces, evidentemente, esa interfaz se va a construir utilizando FLET, el Framework de Interfaces Gráficas. ¿Listo? Entonces, a ver. A ver, permítame un segundo. Estoy cuadrando algo en otra pantalla. Ya he regresado. Ok. Entonces, ¿qué nos ofrece el framework de FLET para esa interfaz? Vayamos a la página. Aquí. Entonces, campos de texto. Por ejemplo, colores. Aquí unos tutoriales, controles, los layouts. Están estas formas de organizar el contenido, por ejemplo, un grid view. Tenemos que buscar cuál de estos se acomoda mejor. Este grid view sirve para mostrar contenido en forma, digamos, de tabla, como si fuera un listado de tarjetas. Tenemos el row, así. Este, creo que este control se ajusta según un tamaño especificado para el ancho, sobre todo. Observemos que a medida que se amplía el espacio entre los ítems, se conserva el tamaño de los elementos. ¿Listo? Column, miremos el ejemplo de column, queda así. Si observamos la interfaz, podríamos decir que tiene una interfaz por filas. ¿Cuántas filas? 2, 3, 4. Y la primera fila tiene 1, 2, 3 columnas. Lo mismo aplica para la siguiente. La tercera fila ocupa básicamente todas las tres columnas. Y la última fila, ahí está el botón descargar CSV, solamente ocupa la última columna, ese espacio. Entonces, aprovechemos en la mayor medida posible esas capacidades que tiene FLET para la organización de interfaces gráficas. Esa tarea ya la empezaremos a realizar en el siguiente video. Hasta la próxima.